El especial de Kurt Cobain. The Radioactive Special. Soy un gay en espíritu y probablemente podría ser bisexual. Kurt Cobain, 1993. Yes, I'm leaving. Now that you're leaving. El 14 de septiembre de 1993 sale al mercado el tercer álbum de Nirvana, llamado In Utero, inspirado en un video del útero de Courtney Love cuando estaba embarazada. Para Cobain, este disco debía ser una inspiración a las mujeres a tomar una guitarra y empezar una banda. Él era promotor de causas sociales. Condonaba la homofobia, el machismo del rock. En la siguiente canción, ella parece decir, viólame, ándale, pégame, pero nunca me matarás. Sobreviviré esto y un día te voy a violar y ni cuenta te vas a dar. Esto es... Rape me. Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. I'm not the only one. 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 Hate me. Again.
The Hole vivía con alguien que todos los días decía que se iba a matar. Gritos, teléfonos rotos, paredes destrozadas, era algo común en casa de los Cobain. Kurt le repetía constantemente a Kearney que solo por ella y por Frances él vivía. Una de las mejores canciones del In Utero. Vamos a unos cortes comerciales, pero sigan con Radio Activo en el último vuelo de Kurt Cobain. El especial de Kurt Cobain. The Radioactive Special.
La gira del Inútero se desarrolló en medio de una actitud impresionantemente negativa de la prensa hacia Nirvana y sobre todo hacia Cobain. Y aunque el álbum había recibido buenas críticas, los conciertos estaban llenos de malos comentarios. Después de uno de estos conciertos, en Roma, en marzo del 93, Cobain ingirió 40 pastillas de Valium, dejándole una nota a Love que decía: "Ya no me quieres, prefiero morir que divorciarme". Cobain sobrevivió, la gira se canceló y Nirvana nunca más iba a tocar. Cobain y Love regresaron a Seattle, luego Kearney reanudaría su gira con Hole y Kurt pasaría sus últimas horas solo en su casa, en su depresión, en su desesperación. Del Inútero, aquí está Heart Shaped Box. Forever stands to your pride.
Durante la gira del Inútero, Nirvana graba en noviembre del 93 para MTV una más de la serie Unplugged en vivo, en el cual se aprecia a un Cobain cansado, que parece resignado, rendido a la prensa, drogas, a la presión, a todo esto que ha estado sometido en estos meteóricos últimos 2 años. Incluso se hace acompañar de otro guitarrista, Pat Smear, para poder concentrarse mejor en sus letras. Aunque mucho del poder de Nirvana parece perderse al tocar en acústico, el video, hecho álbum unos meses después, presenta buenas versiones de sus éxitos pasados, así como excelentes covers a canciones de Meat Puppets, David Bowie o Led Belly. De este álbum, llamado Unplugged in New York o Acústico en Nueva York, vamos a escuchar 2 de los covers mencionados. El primero es Plateau de los Meat Puppets, y el segundo es Where Did You Sleep Last Night, del compositor favorito de la banda, Led Belly. Many a hand has scaled the grand old face of the plateau. Some belong to strangers and some to folks you know. Holy ghosts and talk show hosts are planted in the sand. Beautify the foothills, shake the many hands. Nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. See a lot up there, but don't be scared. No need jacks when you got words. Fish with a mop, then you can't stop and look at what you've done. Plateau's clean, no dirt to be seen in the work. It was fun. Nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. See a lot up there, but don't be scared. Who needs hats when you got words? Many hands began to scan around for the next plateau. Some say it was Greenland, some say Mexico. Others decided it was nowhere except for where they stood. Those were all just guesses, would help you if they could. Guy representing the Lead Belly estate wants to sell me Lead Belly's guitar for $500,000. Yeah. I even asked David Geffen personally if he'd buy it for me. He wouldn't do it. Thank you.
my girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. Girl, my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night. It's about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body never was found. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep? In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night a Francis. No me sigan. Lo siento. Ahí estaré. Las protegeré. No sé a dónde voy, pero no puedo estar más aquí. Kurt Cobain, 8 de abril de 1994.
algunos Cobain era como un Lennon, el Jagger Richards de los noventas. Para otros fue la primer víctima real de la prensa. Para sus fans, su pérdida fue como haber perdido alguno de sus propios órganos. Las historias sobre soledad, represión, maltrato y amor fue algo que llegó al fondo de sus seguidores. Desde los Doors, quizá ninguna banda ha dependido tanto de su líder, y al igual que Jim Morrison, Cobain tampoco encontró un curso de cómo ser una estrella de rock. Curiosamente, el máximo recuerdo de Nirvana no va a estar en Chris Novoselic con Dave Grohl, ahora en una nueva banda, Foo Fighters, sino en su esposa, Courtney Love de Hole, banda que para algunos tomará el lugar dejado por Nirvana. Con esta próxima canción, el primer y más grande éxito de Nirvana, terminamos este viaje radioactivo por las venas de Kurt Cobain. Luces apagadas es menos peligroso. Aquí estamos ahora. Diviértanos. Un mulato, un albino, un mosquito, mi líbido, sí, una negación.